Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, bienvenidos a un noob en Fortnite. Sí, sí, un noob. No esperéis ningún tipo de vídeo de super kills, jugando bien, sino todo lo contrario, seguramente el peor vídeo, el peor jugador de todo Fortnite lo tenéis aquí en TGN Spanish hoy para vosotros. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo ya hoy, subo 2 vídeos al mes en este canal, así que suscribiros para no perderoslos. Y espero que os riáis mucho de lo mal que juego. Quiero aprender, me gusta Fortnite, quiero aprender, pero no sé si lo conseguiré nunca. Pero no me rendiré. Vamos a intentar hacer alguna partida y pasarlo muy bien. Es por la dirección que llevamos, voy a intentar bajar en caserío colesterol, ¿vale? Se supone que ha puesto una ciudad china, no sé dónde está. La han puesto hace poco, no será esa, ¿no? Es que, claro, tampoco estoy muy puesto. Yo os digo que hace mucho que no... Primero que no juego casi. Y no estoy muy al tanto, ¿eh? Voy a lanzarme ya por aquí. A ver si soy capaz de llegar hasta allá. Y nada. Si mato a uno, contento. Si mato a dos, para mí ya ha sido una buena partida. Somos 100. Y con no quedar el último, ya estaría feliz. Ok. No sé ni construir, ¿eh? Realmente tengo hasta problemas con lo de la construcción. Tengo entendido que también habían quitado algunos cofres. Habían como más cofres antes. Hay una persona por aquí cerca, ¿eh? Hay una por lo menos, pero no es la única. Hay algo verde. ¿Alguien va a coger eso? Buah, acaban de agarrar un arma, pero al lado de donde estoy yo. Al lado. Han agarrado un arma, así que estoy muerto. Necesito un arma por lo menos para defenderme. Eso es. Mínimo eso. Hay un cofre cerca. Hay un cofre cerca, pero también hay alguien cerca aquí. Ese es el problema. El problema es que hay gente cerca también. La munición siempre hay que agarrarla toda. Hasta donde sea. Y escuchar bien, porque el sonido delata. Pues tanto a mí como a los enemigos, claro. Los pasos. Cualquier disparo. Vale, munición. De escopeta solo tengo 13, pero aquí ¡vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Cerró antes de entrar. Se ha escuchado todo, ¿eh? Se ha escuchado todo, pero vamos. Primero lo agarro todo. Misma escopeta, ¿eh? Teníamos que sacar esta escopeta, tirar esta. ¿Para qué la quiero? Ya tengo una. Bueno, una kill, chicos. Eso de saltar se me ha dado bien. Estamos dentro del círculo, ¿no? Sí, de momento sí. Siempre cuando estéis peleando de cerca, la escopeta. Uf. Esto, qué leña, es una pistola naranja, vale. O sea, el color determina, para que no lo sepa, determina pues la calidad. Hasta ahí llego, no mucho más tampoco. Vale. No sé si será mejor con la pistola ahora mismo. La pistola no sé cuánto rango tendrá, ¿eh? También os lo digo. Mejor no asomar. Vale. No. Estoy mal colocado. Escuché el disparo, pero no escuché de dónde venía. ¡No! Ok, vamos a por la segunda partida. A ver cómo nos sale. Esta vez vamos desde el otro lado, desde la izquierda hacia la derecha, desde el oeste hacia el casi noreste. Y yo me tiraría en Pueblo Tomate. No, en la Alameda Aullante, que ahí no he estado. Uy. No me gusta demasiado que son como bosques, ¿eh? Pero bueno, voy a marcarme allí. Vale, para no perderme yo mismo. Que eso es mejor cuando vas con alguien, ¿no? Lo de marcártelo. Pero mira, lo estoy viendo ya. Así que me lanzo. Y aquella casa de allá supongo que será el lugar que tenga algo de loot. Algún arma que nos pueda ayudar, digo yo. No sé si más gente se ha tirado desde aquí. Hemos calculado bastante bien.
Solo es una casita pequeña, ¿eh? Va, estoy por irme para allá, ¿eh? Me voy al fondo. Me voy al fondo, chicos. No sé si hay alguien más cayendo conmigo. Hay uno cerca, pero tampoco está muy, muy cerca. Yo diría que me he venido solo. Así que mira, por aquí tenemos algo de madera. Vale. Me lo llevo. No hay que hacer eso nunca, ¿eh? Primero, armas, siempre. Para que me haya asegurado de que no venía nadie. Qué buena. Esa arma sí me gusta. Y arriba hay un cofre, ¿eh? No sé si un poco más abajo. Pero hay un cofre. Balas de escopeta. Vale, tengo un arma que me sobra. Está ahí arriba. Sí. Ok. Ahí está el cofre. Qué bueno, tío. Una francotiradora. Es que está de lejos, sí, pero de cerca no me interesa mucho. Esto sí me lo voy a tomar ya. Un super escudo que me va a venir genial. Y vamos a correr como locos porque estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, la parte buena, me he puesto 50% de escudo. Tengo un fusil francotirador bastante chulo. Con solo 7 balas, pero a lo mejor pues me sirve para matar a alguien y ya sería algo. Vale. Y la parte mala, pues estoy lejísimos. Y seguramente, pues, ¡muera pronto! Esa es sin duda la peor parte de todas. Ya estoy dentro del círculo. ¡Wow! ¿Este arma qué? ¡Sí, señor! Ah, pero tiene muy poquitas balas. En este caso. Vale, a ver si consigo darle a aquel. Está ahí metido, ¿no? Está metidito. En su escondite. Estoy dentro justo del círculo. Un poco arriesgado. Vale. Hay que avanzar para allá. Lo veo moverse. Está por allá, ¿eh? Vale, a ver, si tengo que construir rápido. Ahí tengo puesto esto. Para cubrirme un poquito en caso de... No soy el más valiente del mundo, ¿no? Tenemos 28 y aún no he visto a nadie. Bueno, de lejos. He visto de lejos. Si paso con cuidado, tendría que ver a ese tío. Con el francotirador, si apuntásemos bien, poder matarlo. No sé dónde está, ¿eh? Claro, no quiero yo tampoco construir ahora mismo porque voy a delatar mi posición. Disparo, ¿eh? Se están pegando entre dos. A ver si puedo aprovechar. Están justamente para acá. ¿Veis? Hay dos tíos, uno allí. Ya una casita. Va por él. Vamos. Se metió a por él, Me voy a lanzar, chicos. Llámame loco. Voy a ir a por él. Estoy muy lejos, pero... voy a por el que está ahora mismo pillando el loot del que ha matado. Buah, tío, le di, pero no lo maté. Ni de coña. ¡Ah! Y así es como juega un noob a Fortnite. Qué triste. En fin, chicos. Si os ha parecido que soy muy noob en Fortnite y queréis que aprenda, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribíos al canal de TG en español para no perderos mis vídeos. Es lo que hay, chicos. Es que no sé jugar, si soy nivel 7, si es que ni siquiera he aprendido todavía, soy muy noob. ¿Lo conseguiré algún día? Venga, haced apuestas en los comentarios. ¿Pensáis que si juego mucho aprenderé? ¿O siempre seré un noob?
A ver qué piensa la gente. Nada más, os quiero mucho, un abrazo muy fuerte, sí. Ya está. La siguiente, te. Bye bye. Gusta.